hice más evento, pero no congelada. Hoy voy a reaccionar a dos eventos específicos. Que dice, no, primero de lo que hice la colección. Vamos a picarle. ¿Dónde está? Bobo comenzará a publicar sesión el 7 de noviembre a las 11 para garantizar una sesión rápida y fluida. La posición es entre el 7 y el 7 de noviembre. Obtener 3000 de BP y 100 AGs, casco de ternura, pastel y un casco de ternura, pastel 3 días. Vamos a ver el contenido de hoy. Dice: Nomo, temático de reino congelado. La nada aldea nevada y está esperando que la explores. Los emocionantes objetos temáticos te darán diversión. La nivel está divertida, jugabilidad está disponible en diciembre. Ah, otro mes, hoy estamos en noviembre. Actualización de ¡wow! Se agregó la jugabilidad de escondidas y áreas temáticas nevadas. Únete a tus amigos y diviértanse como niños en la nieve. 3. Actualizaciones de vehículos. Ajustes importantes al manejo y a los atributos de vehículos. Se agregó el nuevo garaje personalizado para que elijas el vehículo que quieras. ATM GC23 y la tan esperada gala anual de popularidad ya están por comenzar. Ok. Ya está la actualización de hoy. No sé, otra vez le hayan llegado. Bueno. A ver, vamos a aplicarle aquí. Aquí en regreso de trajes. Se puso el 9. A partir del 9 de 22. Vamos a darle. Vamos a reaccionar este. A mí. Cuando ustedes vayan a iniciar esta misión, voy a pedir que llenen la barrita hasta el cielo, algo así. Pero bueno, eso lo había grabado anteriormente, pero no se me escuchaba mi voz. Pero bueno, vamos a aplicarle aquí donde dice, para entender la misión. Dice, por cada misión que completes, podrás obtener una cantidad aleatoria de buches. De regreso, recolecta la cantidad necesaria de buches. Regreso para obtener recompensas. Número 2, comparte el evento, usa los códigos para compartir de otros jugadores. A ver, no sé qué código. Nintendo buches de regreso. Cada código para compartir se puede canjear hasta 3 veces. Si se alcanza el límite del código, podrás usar otro diferente. Entra en los canales oficiales de tu móvil para conocer la fecha en la que saldrán los trajes X de regreso, así como el nuevo traje X. Las recompensas sin reclamar desaparecerán cuando termine el evento, así que recuerda prestarlas a tiempo. Por ejemplo, a mí, no sé si este traje va a salir el día 22. Se descubrió toda la imagen. Por ejemplo, yo recolecté este de iniciar sesión. Estos son buches y tiene como una imagen de X. Y se causa un total de 100 de daño en el modo clásico. Termina en top 10 en el modo clásico. Así que tengo 6. Imagino que tengo que hacer esas misiones. Y a medida que vaya haciendo misiones de esto del traje X, se me va a ir subiendo la barra, porque me va a dar, por ejemplo, ajés, un pollito de para dárselo a la popularidad, para subir la popularidad, una pieza, MP, y bueno, en fin, hasta llegar a 80. Entonces, el canje de código para compartir. ¿Qué es canje? ¿Qué es esto? Ya, ingresa el código para compartir. Ah.
No sé, código, no sé, la verdad, para el disco, ¿cómo? Me imagino que a medida que voy haciendo las misiones, entonces me la dará. Yo creo que me la dará todo. A ver. Luego la otra era. ¿Dónde está? Por ejemplo, si conocen la nueva versión. Que es, por ejemplo, este Nemo, temático reino congelado, imagen, visión de WoW, nueva jugabilidad, escondite. Dice, nuevo garaje personalizado de tu vehículo. O sea, tú metes tu vehículo, ya lo personalizas. Y esto es lo del. La nueva temporada que va a salir, el 14, que dice, 14 del 11. Una temporada de 6-5, ese es otro que quiero subir en otro video. Van a dar más trajes, veces, te lo van a dar cuando subas de rango y sea uno te lo dan en oro, otro en. ¿Cómo se llama? En. Ah, se me han ido los trajes, pero. Para que subes, ya te van dando los trajes. Luego, ajá, sí, trajes. Y la otra es MGC23. A todo esto que ven, a mí me lo dieron, pues, de fondo que ya tengo, me lo dieron porque hice misiones de partidas jugando clasificatoria. Y pues por eso tengo el fondo este. Ahí, que me ven. A ver. Dice. Ahí voy. ¡Ay! Que se casan ustedes en el festival nevado. Vamos a darle. Vení. Aquí dice. Completa misiones para obtener vouchers misteriosas. Úsalos para abrir cajas misteriosas y obtener recompensas. La recompensa de cada espacio de la caja es igual para otros jugadores. Comprueba lo que consiguieron tus amigos en sus cajas. Abre todas las cajas misteriosas básicas para desbloquear una caja misteriosa avanzada. Recolecta 60 buches misteriosos para desbloquear un traje permanente. Puedes destrozar los muñecos de nieve de tus amigos o tus jugadores. Bueno, todo eso. Y a mi lado izquierdo. Esto es eso de iniciación en el juego, completa una partida. Creo que juega una partida en el reino congelado, incluso un 200 de daño. Te van a dar estos buches y a medida que vas obteniendo buches vas abriendo todo esto. Que son como signos de pregunta. Y a ver qué te toca. Y si 8 es 860. Ya llegando tú a 860 te van a dar que un traje permanente. Que es como esto. Y pues eso es todo. Les voy a tener que editar un video que grabé yo de 4 minutos. Y pues, de enseñar cosas del reino congelado. Nada más que si no pude enseñar lo del reino porque había un chingo de reales. Bueno, eso es todo por hoy. Y pues, ya en el próximo día les enseño el nuevo Royal Pass que se va a venir el 14 de noviembre. Y pues, eso es todo. Aquí me despido. Y pues.